te quiero decir es que para mí Cristina es un ejemplo de lo que debe ser la mujer mexicana, es una mujer que se supera. Ella llegó con su familia a San Felipe Torres Mocha siendo una niña, una familia modesta, una familia de trabajo, de gente honrada, y en eso se formó, en ese ambiente se formó Cristina. Y así llegó a la universidad, donde conoció a Carlos Monsiváis y a Gustavo Sainz. Iban a tomar un café y Monsiváis les preguntó, pues estaban muy jóvenes, con cierta presunción, si ya habían leído El Quijote. Y Cristina se sintió muy apenada porque no lo había leído. Fueron al café, tomaron sus tazas, y a la hora de pagar, Cristina no permitió que pagaran los demás, pagó ella. Es un gesto que la dibuja de cuerpo entero, es una mujer que estaba ahí. Cuando se casa con José Emilio, quien conoció en Difusión Cultural de la UNAM, pasaron por momentos bastante difíciles económicamente. Cristina trabajaba, José Emilio también, cada quien en lo suyo. Hubo momentos en los que Cristina tuvo que hacerse cargo de la casa, de sostener la casa. Y yo creo que la gran obra de José Emilio Pacheco tiene mucho, pues, de ese impulso que le dio Cristina. Y Cristina, a su vez, recibió de José Emilio, pues no sé, me parece que esa fineza, esa delicadeza, ese punto fino con el que entrevistaba a la gente. Yo, perdón, pero casi lloro cuando me enteré de que había muerto. Cristina era una presencia de la que vamos a sufrir mucho por no tener. Me duele mucho que se haya ido. ¿Qué más te puedo decir, Pepe? Figura clave para comprender la cultura mexicana, la cultura popular mexicana, sinónimo de periodismo social. ¿A quién hereda ese talento? Difícil, ¿no? Difícil encontrar a alguien que pueda llenar esos zapatos. Cristina era única, así de sencillo. Si tú te fijas, sus libros, sus entrevistas, los programas que tuvo, sus presentaciones, tuvo muchas presentaciones personales con público, era siempre la misma, esa mujer que se conectaba de inmediato con la gente que no está acostumbrada a ese contacto que tenemos con la cultura de manera cotidiana, los que andamos en esto. Ah, bueno, Cristina tenía esa delicadeza, y era una mujer de una gran formación literaria. De veras que la vamos a extrañar, deja un huecote que no va a llenar nadie, te lo digo así. Bueno, José, tuvimos el recibimiento de una carga de vacunas la semana pasada. Esta semana recibimos otra y en las siguientes semanas seguiremos también recibiendo. Obviamente iniciamos la distribución el día de ayer y México es un país grande con una amplia cantidad de farmacias, así que nos lleva un poquito de tiempo llegar a cada rincón del país. Pero suministro tenemos, vacunas hay, es cuestión un poquitito de paciencia para asegurarnos que estén en cada rincón de México. ¿Están ustedes estudiando el mercado? ¿Le están tentando el agua al mercado para ver cuántas vacunas traen, porque estas se fabrican en Estados Unidos, y cuántas vacunas van a poder vender? Porque pues esto también es un negocio. ¿Esto les sirvió de ensayo y error? Bueno, en realidad, José, la intención es tener suministro de vacunas para toda la población mexicana que así lo desee, y te reitero, por eso precisamente trajimos un cargamento la semana pasada y vamos a estar continuo en una traída continua de vacunas, ya no como se hacía en la época de la pandemia, en donde teníamos envíos específicos y era precisamente el gobierno de México quien lo traía. Hoy estamos importando nosotros directamente las vacunas, así que el flujo de envíos es continuo, como lo hacemos con cualquier otro de nuestros medicamentos. El flujo va a ser continuo, es decir, va a haber producto, vacuna, biológico en las farmacias. Originalmente se anunciaron cuatro grandes cadenas de farmacias, la farmacia San Pablo, las farmacias Benavides, las farmacias Guadalajara, las farmacias del ahorro. También se habla de poner a disposición de quien así lo desee vacunas en el hospital inglés, en el hospital ABC. No sé si nos puede usted ampliar esta información, porque originalmente se está hablando de distribuirlas desde ayer, por ejemplo, en el área metropolitana de la Ciudad de México, se habla de Querétaro, de Puebla, pero la gente de Sonora o de Yucatán nos pregunta, bueno, ¿y cuándo nos va a llegar a nosotros?
Sí, efectivamente, José, te insisto, el objetivo es tener la vacuna disponible en todo el país. No va a ser exclusivamente el área metropolitana donde la tendremos. El compromiso de Pfizer como organización es poner a disposición de todo el país la vacuna. Te insisto, es únicamente cuestión de tiempo. México es un país grande, es una cadena, son una serie de cadenas de farmacias grandes y lleva un poquito de tiempo ponerla en cada una de esas sucursales. Pero así como hay disponibilidad hoy en la Ciudad de México, habrá disponibilidad en absolutamente todo el país. ¿Hay suficientes biológicos? Pues va a haber suficientes biológicos para su comercialización. Nos hablaban también de la posibilidad de conseguir las vacunas en las farmacias que puede la gente localizar, por ejemplo, en las grandes cadenas comerciales de tiendas autodepartamentales. Va a haber disponibilidad, hay disponibilidad para todo el país. Creo que a lo largo de los años de pandemia pudimos demostrar que tenemos suficiente cantidad de biológico y de vacuna para quien así lo necesite. Y hoy no es la diferencia, José. La compañía tiene la capacidad de producir todas las vacunas que sean necesarias y siendo México un país tan importante en la región, siendo el primer país en Latinoamérica que pone a disposición en el sector privado la vacuna, con mucho más razón tenemos el compromiso de asegurarnos y te aseguro que así será, va a haber disponibilidad de vacuna en todo el país. Doctora Moreno, hay muchas preguntas de la sociedad, de la gente que quiere ponerse la vacuna. Primero, preguntan el precio. Sabemos que en México, en algunas farmacias, se consigue en 845 pesos más o menos. Hay otros en donde llega el producto a costar 980, casi 1,000 pesos. La pregunta es, ¿bajarán de precio o aumentarán de precio las vacunas en cualquier momento? ¿De qué dependerá esta decisión comercial? José, hacer yo del área médica, no estoy autorizada para hablar de temas de precio. De hecho, no participo en las conversaciones ni en las negociaciones de precio. Así que antes de darte una respuesta equivocada, prefiero que nos enfoquemos en los temas médicos, en donde sí soy experta y puedo darte respuestas acertadas. Bueno, lo primero que diría es que uno de los principales ingredientes que llevó al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 fue este hartazgo de la sociedad mexicana ante los excesos, ante la voracidad de la cofradía que encabezó Enrique Peña Nieto. Y por cierto, vive una vida de lujos en Madrid, protegido por el manto presidencial, que incluso ha llegado a llamarlo demócrata. Y para responder a este hartazgo social, el candidato López Obrador ofreció acabar con la corrupción. Ojo, no solo combatirla, sino acabarla, lo que parecería pues una visión exclusiva del creador. Pero ha dicho mucho más. Ha dicho el presidente que solo en la pobreza se puede ser feliz y nos llama a vivir con lo indispensable, que se acaben por completo los lujos, porque dice no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre. Nos propone transitar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana y reprueba a quienes aspiran a mejorar su condición y la de sus familias. Les llama aspiracionistas. Pero este mismo hombre no pudo convencer a sus hermanos, recordar los sobres amarillos, ni a sus propios hijos, de vivir con modestia ni de evitar favorecerse del poder. José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, es un bon vivant. Son innumerables los ejemplos de su manera de vivir, sus vacaciones en destinos exclusivos, su casa en Houston con alberca de 23 metros, rentada, por cierto, a un funcionario de una empresa proveedora de Pemex, o su asistencia en zonas VIP a los eventos más exclusivos, la fastuosa fiesta de cumpleaños de su hijastra en Culiacán. Y enfrentado a estos cuestionamientos, el presidente de la República solamente responde: parece que la señora tiene dinero. Y después de esto, se dedicó a exhibir las propiedades de Carlos Loret de Mola y a retarlo a intercambiar patrimonios. Es decir, frente a esto, ¿cuál fue la respuesta de Loret? Decir: yo sí trabajo y no soy traficante de influencias como sus hijos. Y mientras tanto, el segundo hijo, que es Andy,
promueve la inserción de sus amigos en el gobierno de su papá, actúa como gestor para la obtención de jugosos contratos para sus cercanos y va construyendo un patrimonio a partir, supuestamente, de su fábrica de chocolates. Sí hay crisis, sin duda, en el Consejo General, que es el órgano directivo. No así en la estructura global del INE, que es la responsable de organizar las elecciones, que tiene 300 oficinas en el país. Esa funciona con estabilidad porque es servicio civil. Pero sí hay claramente un problema de conducción política del Consejo General, que es ahí donde se da el arbitraje político de las campañas. Y la falta de pericia, la falta de capacidad negociadora, la falta de liderazgo de la presidenta del INE ha llevado a que por primera vez en la historia del instituto no haya secretario ejecutivo, no haya 8 o 9 direcciones con personas designadas, no ha logrado construir una mayoría estable, y eso sí pone en riesgo el arbitraje político, eso sí pone en riesgo la solidez, el liderazgo de la institución. La gente requiere ver a una presidenta que dé la voz, que dé tranquilidad, que dé liderazgo, que inspire respeto. Y estas fallas operativas de conducción que ella ha mostrado claramente afectan la imagen del instituto y generan preocupación. ¿En dónde están los errores de Guadalupe Taddei? ¿Cuáles han sido los errores cometidos? Le preguntábamos, bueno, es que hay quien se queja de que usted recibe línea de Palacio. ¿Crees que va por ahí? No sé por dónde vaya, ni la conozco en lo personal para poder saber cuáles son sus errores de operación, pero el hecho de que no haya podido después de 6 o 7 meses construir una mayoría de 8 votos para poder nombrar a los principales funcionarios implica que no escoge bien, que no está llamando a personas con las capacidades, el tamaño, la experiencia para ello, y claramente sus pares, los otros consejeros, pues no los convence. Entonces, creo que ese es el tema. Y dos, desconozco, pero supongo que hay un problema en la negociación, en el acercamiento. Cuando tú presides ese instituto, tienes que tratar a tus pares como lo son, tus pares. Tú puedes ser el presidente o la presidenta, pero simplemente es un cargo diferente, pero son parejos, son horizontales todos. Y ese respeto en el acercamiento, esa consideración, esa inteligencia emocional que se requiere para construir una mayoría es la que no está ahí presente. Y ese tema, pues es un tema muy importante, porque reitero, el resto del INE, digamos, el INE operativo, el INE logístico, funciona prácticamente en automático. Pero este INE político, que es la del Consejo General, requiere construcción de negociación, y eso es lo que está fallando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.